Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Suerdan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el primero del Rey Maldito, para 3DS. Lo dejamos justamente por aquí. En fin, chicos, hoy toca la puta caña de a capítulo. Hoy va a ser un capítulo bastante bestial, donde nos vamos a enfrentar contra todos los dragones seguidos para enfrentarnos a algo especial al final, el dragón más poderoso. ¿De acuerdo? Algo espectacularmente complicado. Y lo que viene a ser el desafío definitivo para el juego base del juego. ¿De acuerdo? Como veis, hemos subido un montón de nivel. Hemos subido a nivel 70. Y ahora os voy a explicar encarecidamente lo que tenemos que necesitar, ¿de acuerdo? Para esta batalla, que es una batalla complicadísima. ¿De acuerdo? Vamos repasándolo uno por uno. Todos los objetos y todos los personajes que vamos a utilizar. Vale, vamos a utilizar a Sword, Morrie, Angelo y Jessica como casi siempre, ¿vale? Porque necesitamos a Angelo y Sword que curen, ¿vale? Va a ser una... porque son batallas bastante difíciles y que nos pueden... y se nos pueden complicar en segundos, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Pues con Sword vamos a tener en la mata dragones para hacer daño crítico a dragones, pero hemos aprendido una habilidad especial que ahora os la explicaré a continuación, ¿vale? Así que la mata dragones no la vamos a necesitar per se. Vale, vestimenta gótica para esquivar muchísimo más, escudo dragoviano y elmo dragoviano para ataques de aliento y ataques de frío y fuego, y el brazalete meteoro para movernos mucho antes. Como veis, tenemos también dos hojas de Yggdrasil, porque nosotros con Sword no tenemos resurrección plena, y si necesitamos resucitar, pues con una hojita de Yggdrasil nos vendrán perfectas, que las hemos estado guardando toda la partida. Luego, panacea mayor por si nos mete algún estado alterado, aunque tengamos anillo universal, que os explicaré. Panacea mayor es muy importante tenerla para algún estado alterado. Elixir élfico para curar todo el PM de alguno de los aliados, porque es una barbaridad batalla, ¿de acuerdo? Porque es muy, muy larga y va a durar muchísimo. Y anillo universal para ir intercambiárnoslo con algunos dragones que metan o no metan efectos alterados, ¿vale? Con Morre vamos a tener la garra de Draconarius para hacer muchísimo daño a los dragones, manto oscuro para esquivar mucho más, escudo de dragón para defensa hielo y fuego, antifaz fantasmal para esquivar más y anillo dragón para aumentarle drásticamente el ataque a Morre, porque es muy muy importante que tengamos un buen ataque para asestar golpes muy muy poderosos. Bandereta de tensión para subir la tensión a todo el equipo, rocío de Yggdrasil para curarnos a todos, vale, y elixir élfico para el PM. Muy bien, Angelo, cota de bailarín para esquivar más, escudo de plata, de acuerdo, también para efectos alterados. Efectos alterados, efectos como fuego y hielo, antifaz fantasmal para esquivar mucho más y brazalete meteoro para subir muchísimo la velocidad, ¿vale? La agilidad. Arco de Odín no lo tengo equipado, ya sabéis por qué, porque tenemos una perk que si vamos desequipados nos aumenta el esquive, ¿de acuerdo? Si tenemos la perk de sin armas. Elixir élfico para el PM y anillo universal por si queremos ponéroslo y para que los ataques alterados no nos afecten. Vale, Jessica, muy importante, muy muy importante. Y, vale, corpiño divino es lo mismo para esquivar, escudo de santa para efectos de fuego y hielo, gorro hechicero para subirnos también la defensa y la magia, y brazalete meteoro para mucha más agilidad. Bastón de antimagia nos lo ponemos cuando queramos, ¿de acuerdo? Porque Jessica tiene la misma perk que Angelo, puede esquivar más sin armas si no tiene armas, pandereta de tensión para subir la tensión, rocío de Yggdrasil para curarnos al tope, panacea mayor para algún estado alterado que nos entre y que sea muy pernicioso, elixir élfico para el PM y anillo universal por si queremos pues eso, equipárnoslo para que no nos afecten algunos estados alterados. Vale, y una vez esto, ¿de acuerdo? Sword a nivel 70 aprende el ataque más poderoso del juego, ¿de acuerdo? Lo podemos ver aquí, Alma de Dragón, que es el último a la derecha. Alma de Dragón es un ataque poderosísimo que tiene como un daño de entre 300 y 400 de golpe sin poner absolutamente nada de tensión. Y este ataque, por desgracia, no se suma a la doble potencia, así que es un ataque físico, pero que no se suma a la doble potencia, solo a la tensión, muy importante. Esto nos permitirá asestar golpes muy rápidos y muy poderosos, es decir, 50 de tensión ya podemos matar algunos dragones entre Morrie y Sword. Y va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más fácil. Y recomiendo estar a este nivel porque, como digo, es muy complicado. Vale, vamos a ello, chicos. El primer enfrentamiento va a ser enfrentarse desde cero contra este capullo por vigésimo séptima vez. I suppose you are visiting me to test your strength again. Sí. Very well. Prepare to taste the full power of the Lord of the Dragovians. Muy bien. Es justamente lo mismo, nos recupera PM y PV. Y como es la última batalla que vamos a hacer contra este capullo, pues vamos a reventarle a Toñas, ¿vale? ¡Ay!
ha sido una muy buena manera de empezar. Quería ver si la táctica estaba correcta. Vale. Bueno, muchas gracias. Esa me la he llevado por, pues porque soy imbécil, más que nada. Espera. Ahora va a hacer lo de... lo del sello Dragovia, ¿no? Porque le he hecho esto. Uy, ahora quiero verlo, tío. Ahora quiero verlo, un momento. Vale, mentalizar. No, voy a hacer pandereta de tensión. Mentalizar y pandereta. Vamos a ver. Ahora parece que no. Vale, panderetita. Somos bastante más rápidos por la cara. Ah, sí. ¡No me ha pegado! Ah, sí, sí que me ha pegado. ¿Yo qué cojones? Sería la primera vez que no me ha pegado el sello. Es muy difícil que el sello te pegue. Acabamos de esquivar 3 golpes de ráfaga. La madre que me parió, estamos súper rotos, tío. En fin. Vamos a hacer doble potencia, mano de Dios, pero doble potencia con Jessica. Vamos a hacer... equiparnos el arco de Odín y vamos a realizar una buena... multitiro, ¿vale? Muy importante. Y la habilidad doble potenciación. Where are you, baby? Aquí está. Ash Morri. A ver si podemos atacar. ¿Tenemos más velocidad? Que creo que no. No, no tenemos más velocidad que Morri, pero creo que Morri ya acaba. No acaba Morri. Tío, déjame a Sword, ¿no? Vamos a hacer una multicuración ahora que podemos. Putadón, creía que íbamos a matarlo. Si hubiera entrado a doble potencia antes, te hubiéramos matado. Vale, pues vamos a hacer una pandereta de tensión, una multicuración. O si acaso. Y aquí vamos a hacer un superataque igneo. Vale, si hacemos una pandereta de curación ahora sería perfecto. No. Con su puta madre. Cagadón. Ahora ya entramos con los dos hechos mixtos. Ahora ya tengo que meterme una multicuración. Pero vamos, del tirón. Fin, chicos, empieza lo que viene a ser la batalla de verdad. Vamos a tope. Nada más y nada menos que el dragón bermellón, que es el primer dragón que nos enfrentábamos, ¿de acuerdo? Empezamos el desafío definitivo. Muy bien. Vamos a mentalizarnos. Creo que con una multi... no, es que... creo que no con una omnicuración va a ser más que suficiente, porque si tenemos que utilizar para elixires élficos, lo utilizamos, pero vamos, a la de ya. Vale, aquí estamos. Vamos a hacer también... que no se os olvide. Ir a arco de Odín y quitároslo, ¿vale? Vale, y para tener más esquive, por supuesto. Y vamos a mentalizarnos. Y otra panderetita de tensión, venga. ¡Oh! No sabía que el mazo antimagia hacía esto. Estaba haciendo unas cuantas cagadas. Pero no pasa nada porque los primeros dragones no son muy poderosos. Ah, ya sabéis que este puede hacer bastantes críticos. Y nos puede tirar, por desgracia. Bueno, no está mal. Vale, la putada esta es que me ha bajado bastante la tensión. Vamos a hacer una maxi curación y no ha pasado nada aquí. Vale, perfecto. Vale, y que se levanten. No tenemos... vamos a esquivar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, ¿eh? Sword no, porque no tiene mucha esquive. Pero bueno. Vale, vamos a mentalizarnos. Vamos a utilizar pandereta de tensión. Vamos a utilizar... maxi curación, ya está. Vale, mentalizamos también. No, vamos a desestarle ya. Sí, vamos a equiparnos ya el arco de Odín y vamos a meterle unos buenos arcazos. Un multitiro. Y... creo que ya lo podemos matar, realmente. Vamos a esperarnos simplemente un turnito más, por si acaso. Param. Param. Sí, lo podemos matar ya con Morri. ¡Oh! Vaya que sí, lo podemos matar ya con Morri. Perfecto. Vamos a asestarle una buena mano de Dios. Lo bueno de estos enemigos, estos dragones, es que tienen un poquito menos de vida que los originales, ¿de acuerdo? Así que no va a pasar prácticamente nada. ¿Este ataque lo tenía, las llamas abrasadoras? No tengo muy seguro. Vale, putadón. ¿Podemos hacer una omnicuración antes de que hagas la mano de Dios? Sería increíble. Incluso con una multicuración creo que nos vamos a quedar más que perfectos. Por favor, o la omni o la multi. Sería increíble que se entrara antes de que Morri metiera la hostia. ¡Bam! Perfecto. Y aquí no ha pasado nada.
Bueno, y esto va a ser todo. O sea, va a ser muchísimo, muy, muy, muy complicado. Pero yendo poco a poco, podemos matarlos eso poquito a poquito. Y eso, tienen como un 70-80% de la vida cada uno. Sí que tienen un poquito menos de vida. Y vamos a por el siguiente, que creo es de Esmeralda, si mal no recuerdo. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Hemos acabado perfectos. O sea, no nos ha tocado. Eso es genial. Pandereta de tensión. Universal paso. Vamos a hacernos una tensión múltiple. Nos va a servir bastante. Y vamos a ver si os enseño el alma del dragón. Con suerte. Es que como Morri está tan roto, la verdad es que es un poco locura. Vamos a ver si podemos matarlo en este turno incluso. Uf, meten ya. Ya mete bastante más fuerte. Uf, vale. A ver si podemos una multicuración antes. Sería God. Vamos a enseñároslo. Está en habilidades, si mal no recuerdo. 32 de PM. O sea, muchísimo PM. Lleva cuidado. Y vamos a hacer también la mano de Dios. Vamos a hacer una multicuración. Y también Jessica va a hacer una doble potencia. Ni siquiera creo que necesitemos aceleraciones ni hostias. A Morri. Perfecto. Creo que ya lo podemos matar. Incluso de este alma de dragón. Aquí ya tienes. Está guapísima. Le quitamos 2500 de vida. Creo que al 50 de tensión. Es una locura. Perfecto. 1800. Creo que lo íbamos a matar, realmente. Hemos quitado 4000 de vida, 70%. Pues le quedará como un golpe. Pero bueno. Uf, 8 de vida. Qué de puta madre. ¿Esquiva? Ah. Vale, no pasa nada. Vamos a mentalizarnos un poquito más. La verdad es que realmente está muerto. Podríamos utilizar la habilidad. Ahora, la habilidad de Morri, de acuerdo, está por aquí. Intenso. Está bastante bien. Con Sword, por ejemplo. Y os enseño más o menos cómo funciona Intenso. Vale, que es increíble. O sea, es una habilidad espectacular. Perfecto. He hecho una multicuración, ¿no? Sí. Vale, ahora le metemos Intenso a Sword. Espabila, se sube al 50. Y luego, ¿de acuerdo? Se va a subir también a un nivel más incluso. Aquí, ¿veis? Es bastante interesante, que no nos ha salido por desgracia. ¿Vale? Esa habilidad paraliza. Y esquiva por fin. Uf, ha hecho hasta crítico. Bueno, no pasa nada. Vamos a resucitarlo y vamos a matarlo. Vale, resurrección plena. Ángelo. Está guapo que estoy probando cosas en la que se supone que es lo más complicado del juego. Perfecto. A ver si podemos esquivar si no nos mete una hostia más fuerte. ¡Ya! ¡Chuparla, tío! ¡No me jodas! Esto es un putadón porque lo matamos. Y ahora empezamos con uno menos. Morri era mucho más rápido, ¿no? ¡Qué Sword! Es un poco raro. Es un poco raro las velocidades, si os soy sincero. Como veis, se nos está acabando poco a poco la magia. No es ninguna gilipollez. Este es el de plata, ¿no? Este creo que hace alientos de hielo. Que flipas, me parece. Por lo tanto, va a ser bastante jodido. Vale, mentalizar. Vamos a ver. Vamos a utilizar pandereta de tensión. Vamos a hacer también la... Vamos a resucitar. Sí, resucitamos mejor. Voy a hacer aceleración por si acaso, pero tampoco pasa nada. Vamos a meternos un par de aceleraciones antes. O incluso una solo. Con una aceleración creo que es suficiente a un 5 de tensión. Hijo de Prosti Perra. Pues menos mal, realmente. Ajá. Fuiste denegado. Vale, mentalizar. Vamos a hacernos una así. No hace falta subiros ahora muchísimo en la tensión. O sea, no os flipéis. La verdad es que lo único que haría sería una pandereta acá de tensión a todos y al 50 cada uno, Morri Sword, y meter una buena hostia. Realmente creo que es más que suficiente con eso. Os lo puedo asegurar. Me acaba de hacer dos olas de energía seguidas. ¡Hijo de puta! ¿Esto está preprogramado, tío? Para que sea así. Para hacerlo un poquito más asqueroso. No sé. Voy a volver a intentarlo, a ver qué pasa. Sí, voy a volver a intentarlo porque no me mata de un otro golpe. Puede estar así todo el día. O sea, me suda la polla. Tenemos bastante velocidad porque tenemos el accesorio. Y vamos a irnos bastante bien. Vale, esquivo. Perfecto. Vale, pues vamos a intentar ya configurarle el pescuezo a este cabrón. Con una buena alma de dragón. Una mano de Dios. Vamos a equiparnos el arco de Odín. Perfecto. No me lo he desequipado. Cagada. Vamos a hacerle multitiro.
¿No me curo? Nah, no me curo. Subo la polla, hombre. Vamos a hacerle... ¿Qué le hacemos? Seguramente muera. Hacemos una... super ataque. Lo más normal es que muera ya. Sí. Este tiene bastante menos vida que el Bermellón, ¿vale? Vale, perfecto. Uno menos. ¿Ahora es el de mucha defensa? No. Hostia, no sabría. No. El dorado no me acuerdo, sí. Cagadote. Muy bien. Vamos a mentalizarnos. A pandereta de tensión again. Vamos a hacer una maxi. A Morri. No sé si llegaremos, a lo mejor es un poquito más rápido. Pero bueno, Angelo, como ya es rápido, pero por si... Sí, sí. ¡Ay, joder! ¡Puta! ¡No! Podría haberlo esquivado, tío. Hubiera estado genial. Bueno. Me la hago a mí. No pasa nada. Mala suerte. Vale. Mentalizamos de nuevo. Vamos a hacer una resurrección plena. Es que está muy roto este equipo. Es el equipo bastante es el equipo más roto para este. Estos tipos de enemigos, realmente. Es una completa locura. O sea. Vale. Vamos a hacer, como me pega bastante, vamos a hacer una aceleración, aunque sea solo nosotros tres. Vale, a ver si podemos esquivar un poquito más. Y resurrección plena para que no nos pille de imprevisto más. Porque no quiero que ataque un poco antes. 50. Super explosión por la cara. Es mago. Es magic. ¡Ja! A magic yo. Vale. A mentalizar. Pandereta. A mentalizar. Tenemos una buena hostia ya. Me debo meter ya por si acaso. Meterle ya la doble potencia. A Mogi. A Mogi. Y que reviente ahora. Vale. Creo que podemos sacarle bastante vida. ¡Oh, hijo de puta! Bien, bien, bien. Like it. I can say I like that shit. Venga ya, tío. A puta suerte, ¿no? Vale, alma de dragón. Voy a hacer ella... Es que la mano de Dios lo va a matar. Iba a hacerle multitiro, tío. Pero no podemos... No sé si estamos lo suficientemente bien. Voy a curarme. Creo que es mejor idea. Y si dura un poquito, pues le hago un super ataque, ¿no? Por si acaso. Saco un poquito de vida. Vale. Mejor curarnos realmente que nos meta un susto o algo así. Porque Morri es posible que incluso no ataque antes. ¿Es posible que no ataque antes Morri? Sí. Bien. Perfecto. Uno menos. Como 4000 de vida tenía este, bastante poco. Como veis, se nos está agotando el PM con Sword. Creo que le vamos a echar un buen elixir a Sword, porque se lo merece bastante. Tabache, vale. Tabache ya sabemos que tenía mucha defensa, pero como tiene menos vida... Es que este va a ser un chiste. Vale. Vamos a hacer una buena doble pandereta de tensión. Este también. Pandereta de tensión con este también. Y sí. Yo creo que con... Sí, este segurísimo con dos panderetas de tensión está donete. Con una pandereta de tensión. Este turno, el siguiente turno, si no nos la jode, está done. Vale. Esquiva, esquiva. ¿What? ¡Por la cara! No sabía que hacía esa habilidad. He atacado tres veces y hay que llevar muchísimo cuidado entonces. Pero bueno, está muerto. ¿A quién pretendo engañar? Vale. ¿Serías tan amable de hacer un Goodass multicuración para dejarnos súper, súper perfectos? Sería increíble, Angelo. Sería increíble. Vale, Jessica va a hacer también doble potencia a Morri. ¡No, Morri! ¡No! Cagada interdimensional, porque este no tenía vida. ¡Hola, puta, tío! No tenemos vida con ninguno, tío. Necesitamos una curación rápida aquí o estamos jodidos. ¡Pua! ¡Qué cagada! Vale. Voy a hacer una multicuración ya de seguidas, o sea, ni me lo pienso. Y una multicuración, que ataque el que antes ataque. Como nos haga este tío una mentalización y un ataque de este de hielo, a clot, como decían en mi pueblo.
¡Bien! Una puta. No pasa nada. Vale, pues nada, empezamos ya con las pandaretitas. Y este sí que tenía como 10.000 de vida. Así que va a ser bastante, bastante complicado ya matarlo de una. Pero bueno. Vale, este ataca tres veces casi siempre. Tenemos un montón de índice de esquive. Eso es bueno. Vale, este espantosamente glacial es jodidamente jodido cuando está mentalizado. Si no, pues quita vida. Pero no es nada del otro mundo, ¿vale? Mentalizarnos una vez más. La panderetita. Hacer una multicuración de nuevo. Vamos a hacer una aceleración. Vale, aquí. Vale, casi perfectos. Este ataque creo que no se puede esquivar. ¡Esquivo! Madre mía, Morrie, está roco. Está todo loco el fucking Mama Morrie. Y ahora esquiva 10 veces más, si es posible. Vale. Ahora vamos a atacar siempre antes, así que... Es que... Voy a hacer una omnicuración antes, simplemente para curarme, mano de Dios. Nos quitamos ya directamente el arco de Odín porque vamos a entrar en la siguiente batalla dentro de nada y la siguiente batalla es complicadísima. Está más complicada. Mentalizar. Y Jess va a utilizar otra pandereta, si eso. No, va. ¿Este hijo de puta puede hacer la onda? Es que no lo sé, esa es la putada, tío. Si hace la onda nos jode, pero vamos. Como su puta madre, tú, nos jode. Entrado tarde, tío. Has entrado tarde, tío. Vale. Esquiva. Oh, ahora va a esquivar una barbaridad. O sea, lo que esquiva... ¡Hijo de puta! Qué pena. Es que es posible incluso que lo hubiera matado, tío. Incluso que lo hubiera matado sin el... Bueno, con la pandereta solamente. Es que ves, por eso no hago la aceleración en el primer turno, porque hacer una aceleración de mierda. Por lo menos en 5.20 de tensión sería buena la aceleración, porque prácticamente nos pone a 999, que es el índice de esquive más alto de la aceleración. Oh, qué pena. Si hubiera esquivado, hubiera sido... ¡Buf! Increíble. Vale. Alma de dragón. Mano de Dios. Creo que lo vamos a matar ya. Vamos a equipármelo, arco de Odín, multi, tiro. ¿Entramos, tío? Es que no lo sé. No lo sé si entrar con uno hecho un poco trizas. Es que sería una putada que nos mataran, ¿eh? Porque hacer esto otra vez es jodido, ¿eh? ¿Vale? ¿No lo he matado? Por la cara, creía que lo iba a matar. Pero bueno. No pasa nada, vamos al último de los dragones, chicos. Y aquí se viene lo bueno. Este dragón tiene 12.000 de vida, el que viene. Una completa locura, una exageración de vida. Es complicadísimo, hay que llevar muchísimo cuidado. Y aquí sí, chicos, se viene, pero que te cagas. Se viene que te cagas. Uah. Dragón supremo. ¡Dios! ¡Chaval! ¡Vaya puto bicho! En fin. ¡Uf! Vamos a ello. Pandereta de tensión. Estoy un poco nervioso. Porque este... Es que... Lo voy a dejar todo a un esquive de Angelo. Se lo voy a dejar todo, tío. Sé que Angelo puede esquivar. Lo sé. Se lo veo en los ojos. En los preciosos ojos azules. Vale. Vale, pues una pandereta de tensión. Este lo hace todo, ¿de acuerdo? Uy, no. ¿Puedes atacar y no hacerme un ataque múltiple? Atácame y ya está, tío. Vaya coitus interruptus, bro. Eso es como que te estás preparando para una cita, tío. O que te estás a punto de marcar un gol a puerta vacía y el tonto va y la falla, tú. Se merece una buena hostia. La verdad es que se la merece, tío. Voy a meterle ya un... Yo qué sé, una dragostocada ahí de chill. No, no soy. Que ni polla. Dragostocada estoy. Alma de dragón, coño. Vale. Voy a meterle una pandereta de tensión. A ver si hay suerte y subimos al 100 con suerte. Sería inmenso para meterle un ataque inconmensurable. Vale. Arco de Odín. Vamos a... No, vamos a continuar mentalizándonos. Vamos a hacer una aceleración. Vale.
De nuevo se lo voy a dejar todo a Angelo, ¿vale? ¡Hostias! ¡Hostia, hostia, hostia! La que se le puede venir encima al pobre hombre este. Se le puede venir una lluvia también incandescente de flechas en su fucking face. Ah. Alma de dragón, por eso. Por lo menos esto se lo va a llevar de 4000 de vida. Vale, buen ataque. Buah, cagada. ¡Morri! Ah, es aliento gélido. Perfecto, perfecto. Es aliento gélido. Vale, tenemos un montón de defensa. ¡Nos ha salido! ¡Nos ha salido esto! ¡Madre mía! Como estamos mentalizados, tenemos un montón de defensa y no nos ha matado Angelo. ¡Manaca de Dios! Espérate, ¿qué cojones? Espérate, Omnicura, chao. Mano de Dios. Hemos llegado una mano de Dios, sí. 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 Vale. No. Sí, equipamos el arco de Odín. El multitiro. Voy a hacer. Doble potencia. A Mogi. Perfecto. Se la lleva bastante bien. No me ha hecho de cuatro. ¡Morri, tío! ¡Espérate, coño! Siempre hace lo mismo el puto Morri. Es un puto desequilibrio mental, tío. Y una olita. Nos ha venido de puta madre. Bendito Jesús. Gracias, Cristo Rey. Vale. De chill este turno de chill. O sea, Morri Sword que se cure ya, por si acaso. Todo al PM. Hacer una buena panderetita. Multicuración sería increíble. Sería inconmensurable que lo hiciera después de una buena panderetita. Porque nos curamos al tope. Y te iba a decir aceleración para curarse a tope, tío. Venga. Nah, tío. Con la puta. De todas maneras, tenemos bastante vida. Vale. Sir élfico, por si acaso. Una panderetita de tensión. Para ir poco a poco ya poniéndonos a tono. Y un buena aceleración. Que, bueno, al 5 está bastante bien. Vale, eso es que recupera todo el PM, el hijo de puta. Yo también rezando, estaría guapo que rezando en vez de un elixir legendario me se recuperara todo el PM, pero bueno, es lo que hay, ¿verdad? Vale, mentalizar, banderetita, y atacamos antes, así que vamos a resucitar lo que te cagas. A ver... Ah, ¿dónde está mi resurrección? Aquí está. Ha estado bastante bien, ¿eh? Ha estado bastante bien. Le estamos haciendo bastante daño. Si no nos la juega, podemos pasarlo bastante bien. Vale, grito. Esto es una putada... Putadilla... Putadón. Vale. Claro, porque ahora no podemos esquivar. Hijo de puta, tío. Me la ha jugado que te cagas. Me la ha jugado, ¿eh? Porque ahora Jessica se ha caído. Morri no la ha tocado. No, espera. Jessica tiene que perder el turno. Voy a hacer una omnicuración tapada por... Es que tampoco me lo pienso. Vale. Voy a mentalizar. Sí. Sí, porque la verdad es que antes tengo que quitarme el arco, tío. El arco tengo que quitármelo. Vale. Llevamos abrasadoras, no pasa nada. Si no está mentalizado, si está mentalizado es un putadón. Vale, ahora es un putadón. Vale. Dios. ¿Qué hago ahora? Lo que debería hacer, si fuera bastante listo, sería hacer una buena superprotección. Bueno, claro, uff. Vale, ya sé qué hacer. Vale, y bandereta de tensión. Nos omnicuramos. Vamos a mentalizarnos de nuevo. Jessica va a hacer, por si nos hace algún ataque de aliento tocho, aislamiento. Aislamiento reduce mucho el daño contra ataques tochos de aliento. Vale, de al 100, puta madre. Podemos meterle otra buena hostia. Aislamiento nos va a proteger si nos hace un atacardo. Si nos hace ola de energía aquí. Vale.
¿Quieres probar otra vez? ¡Hazlo otra vez! Alma de dragón tonto. Vale, mano de Dios. Pobrecillo, pobre hombre. Vale. Un multitirico. Y a ver si la pandereta entra antes, por favor. ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! No he subido al 100, fucking Angelo. Piece of shit. Zemuriox. Vale, pues este ha sido la batalla definitiva, lo más complicado del juego. Vale, 7-7, 7-7-7 puntos de XP. Perfecto. Vale, pues nada, esta ha sido la batalla definitiva, es lo más difícil del juego base, ¿vale? Hay una lapidación de puta madre. Israel, be like. Lapidación, Morreal 66, vamos a subir todos, ¿verdad? 77.000 de experiencias de una puta locura. Boomeranes. Gracias. Uno. Vale. Uno atractivo. Siempre le voy a poner ahora ya atractivo. Es al final del juego. Y picardía también. Siempre picardía también con... con Rubí. Y... Angelo, lo que sea. Jungle, lo que sea. O sea, da igual. O ladrona, sí, eso. Para aprender Oz el ladrona. Super simiente de destreza, que nos da 10 de destreza. Y ya está. I am impressed. Never before has anyone overcome the full power of the Lord of the Dragovians. I am almost afraid to wonder at the true extent of your powers. Oh. I have nothing more to give you. But you are welcome to visit me whenever you wish to test your strength. It has been a great pleasure putting your strength through the test. I look for very well. Vale, pues eso es más o menos lo que ha pasado, ¿vale? To the sanctuary. Estamos tan rotos que nos ha dicho. Se me calmáis. Hemos conseguido hacer el más grande y más difícil de todos los desafíos, chicos. Perfecto. Y lo importante aquí, de acuerdo, para que no es nada en específico, pero si vamos a registro de batalla, ¿vale? Registro de batalla. Y luchamos contra este. Y hemos luchado contra este enemigo, ¿vale? Podemos ver directamente por hábitat, estrado celestial, dragón supremo, que es necesario para tener el 100% de la cantidad de monstruos derrotados, ¿vale? Aquí está, bastante, bastante guapo. En fin, chicos, y esto es todo por el capítulo de hoy. Ha sido un capítulo bastante extenso. Espero que os haya gustado. La like, favorito, suscribiros. Ya sabéis que podéis apoyarme, pues eso, si queréis, suscribiendo y todo eso. O uniéndonos al, uniéndonos al canal para grandes y maravillosas, pues eso, podéis conseguir cosas extraordinarias como emojis especiales, insignias, etcétera, ¿vale? Así que nada, nos vemos porque esto no ha acabado, chicos. Ha hecho más que empezar. El siguiente capítulo es un capítulo especial. Ya no quiero spoilearos nada, pero... ¡arena! ¡Hasta luego!